Eso. Aunque llegamos muy limpia. Sí, es la rueda de adentro. Reventé la rueda de adentro también, porque son recapadas, no son nuevas. Entonces a esta hora de la noche no vamos a poder conseguir una nueva en ningún lado, vamos a tener que cruzar la frontera y comprarla mañana. Lo que voy a hacer es que voy a ponerla de auxilio, ¿okay? Vamos a poner la rueda de auxilio para poder cruzar la frontera y mañana a la mañana ya del otro lado en Costa Rica compramos una rueda nueva y seguimos, ¿vale? Sí, mañana por la mañana sí, hoy no, porque el muchacho que viene, ese que tiene está largo, aquí está como 8 kilómetros. Y él ahora Sume tiene negocio por este lado buscando la frontera, entonces es difícil que vaya a abrir ahorita el negocio. Okay. Pero por la mañana, si usted amanece acá, se la conseguimos. Por no, lo que pasa es que quería cruzar la frontera a la noche. La compras en la cruz. Igual mira, en la cruz después, no, con la de repuesto. Pongo la auxilio. Tranquilo. ¿Me puedes cambiar la auxilio? Claro, la vamos a cambiar. Grande, papá, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Jorge. Jorge, un fenómeno. Tiene una gomería acá, a 30 kilómetros de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Así que ya sabes, si tienen un problema por acá, párenlo con Jorge, conoce soluciones. Soluciona todo, Jorgito. Gracias. Esto es lo lindo que tiene cuando uno tiene un accidente leve, ¿no? En la ruta que pincha una rueda y tiene que parar a arreglar una goma, se encuentra con el pueblo, se encuentra con la gente, ¿no? Entonces, me encuentro con este señor, periodista de acá, de Rivas, de Nicaragua, que me está diciendo, me está invitando a quedarme, quedate mañana, me dice, porque hay una manifestación. Yo digo, me está invitando a quedarme porque va a ser un barbecue, un asado, vamos a comer un asado. Me dice, no, hay una manifestación muy grande en contra de un canal que se quiere hacer acá en Nicaragua, muy parecido al canal de Panamá, o que cumple la misma función del canal de Panamá. Y el señor me encuentra un poco sin sentido, porque estamos a nada más de 400 kilómetros de lo que sería el canal de Panamá. Y vamos a dejarlo que nos cuente él el por qué no de un canal acá en Rivas. Ese es el motivo. Ya diste uno de los principales motivos. Es que a 400, escasos 450 kilómetros estamos del canal de Panamá. Claro. Entonces, ¿qué motiva a Nicaragua a hacer otro canal? No tiene sentido. Es antieconómico. Es antieconómico. Aparte de lo que es el desarrollo ambientalista, lo quieren quebrantar. Muchas especies están en el lago. ¿Qué es lo que más le interesa a usted, no? Porque... Claro que sí. Aquí si no protegemos nosotros los recursos naturales de Nicaragua, el día de mañana, ¿qué va a pasar al destruir toda esta villa? O sea que la manifestación de mañana es en contra. El día de mañana, correcto. Hay una manifestación grande, sí, donde se va a demostrar de que Rivas no quiere canales. Okay. Rivas no quiere canales. ¿Por qué? Te hago una pregunta, perdón. ¿El resto de Nicaragua quiere canal o no? Están en la misma situación. Nadie se manifiesta a favor de ellos porque realmente no es viable. ¿Te atreves a anticipar el resultado? Sí. ¿Hay canal? No hay canal. No va a haber canal. Que Panamá se quede tranquilo porque va a seguir siendo exclusivo. Acá, con el tío Eddie, en el medio de Rivas, con el pueblo, con la gente linda. Entrando a Costa Rica a las 10:30 de la noche, y un buen dato es que si hacen migraciones de noche y cruzan frontera de noche, la gente de fumigación no trabaja de noche, entonces no les cobran la fumigación. Acá estamos cruzando fumigación. Cerrá la ventanilla, boludo. Muy bien, ¿eh? Fumigación automática. Sí, a Costa Rica, papá. Acá en la aduana no hay nadie hay acá, no sé. Ahí está, mirá, migración y aduana, un cartel. Menos mal, el primer cartel. Hay que ver que perdimos, ahora después que perdimos algo atrás aquí. Derecha, stop, paramos. Qué calor, loco, qué calor. Ojo con los pozos en la aduana de Nicaragua y Costa Rica, porque son terribles, son cráteres en la tierra.